El pedacito de carnaval de Barranquilla que llegó a Bogotá tiene como propósito financiar la atención de 2.000 niñas. Gente cuidando gente. Un grupo de mujeres de Barranquilla armó una fiesta de polleras en Bogotá para recoger fondos para que la Asociación Barranquillera de Caridad pueda seguir ayudando a más de 2.000 niñas con techo, comida y educación en un albergue en el norte de la ciudad. Es una fiesta de solo señoras que traen su pollera a bailar y a gozar un rato a beneficio de las niñas. Su labor de más de 50 años ha permitido que las niñas procedentes de diferentes partes de Cundinamarca reciban clases de manualidades, danzas, sistemas y otras formaciones que las preparan para el futuro. Se ha ayudado a muchas niñas a salir, que no estén en la calle, que aprendan a valerse por sí mismas, a que tengan educación, a que vayan a la escuela, terminen un bachillerato. Todos los fondos, todo lo que hacemos aquí, que estamos felices, que estamos celebrando el carnaval, pero es todo para ayudar a este albergue para las niñas necesitadas. Al ritmo de música y con el sabor de los fritos de Barranquilla, estas mujeres bailaron, gozaron y aportaron su dinero para que las niñas puedan terminar su bachillerato y estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional.